Como todos ustedes conocen, Venezuela se ha transformado en el país con la mayor tasa de presos políticos de toda América. Se calcula que cerca de 400 personas se encuentran recluidas en las mazmorras de los cuerpos de seguridad del Estado por pensar diferente al régimen usurpador. Eso sin contar con por lo menos medio centenar de personas que están desaparecidas después de haber sido secuestradas por los esbirros del régimen y que nadie sabe de su paradero. Las condiciones inhumanas y degradantes en las que se encuentran los presos políticos en Venezuela los hace más susceptibles a la pandemia del COVID-19, que se ha convertido en un potencial epicentro de brote precisamente en esos centros de reclusión. Allí se encuentran colegas parlamentarios como Gilbert Caro, Renzo Prieto, Juan Requesén, Tony Gehara, así como también numerosos civiles y militares como Luis Alberto Cunes, Luis Humberto de la Sota, Raúl Eduardo Díaz Casado, Eduardo José Jiménez Perfetti, entre otros tantos. En condiciones, señor presidente, colegas diputados, terribles. Afirman que esos calabozos donde se encuentran, como los del Sebin, el Helicoide, Ramo Verde, Digesín, entre otros, son focos de coronavirus. Esto significa otra forma de tortura a los presos políticos con el virus chino y a sus familiares. Esto se incorpora igualmente al grueso expediente de violaciones de los derechos humanos cometidos por quienes se mantienen ilegalmente en Miraflores. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que Maduro tortura a los presos políticos con el coronavirus. Como parlamentario, me sumo a las voces que repudian la muerte de Erick Echegaray debido a su contagio de COVID-19 en las mazmorras de la usurpación donde se encontraba recluido.